Good morning. Buenos días. Buenos días, hermanos y hermanas. Dobre uta. He just said good morning in Russian. Can you stand? ¿Podrían ponerse de pie si son tan amables? You're going to be sitting for a few moments. Van a estar sentados un buen ratito. Every time that we would bring our children to church, cada vez que traíamos a nuestros niños a la iglesia, we told them the most important thing is that we have a meeting with God. Les decíamos que la cosa más importante es que vamos a tener una reunión con Dios. That we encounter His presence. Que vamos a tener un encuentro con su presencia. And the way that we do that best, y la mejor manera para hacerlo, is when we have a heart after Him right where we sit. Y que es que tengamos un corazón que va detrás de Él ahí donde estamos mientras nos estamos escuchando. And we choose to believe. Decidimos escoger the word he speaks, la palabra que él nos está hablando, right when he speaks it. Exactamente en el momento en que la dice. So let's do that today. Así es que vamos a hacer eso este and día. Let's agree in prayer, y vamos a ponernos de acuerdo en oración, for our Father to speak to us, para que nuestro Padre nos hable. Heavenly Father, Padre nuestro, all of us, todos nosotros, come here because of you, venimos aquí por ti, and because of Jesus, y por Jesucristo. We choose to be here. Escogimos venir aquí. Because you saved us. Porque tú nos salvaste. And loved us. Y nos amaste. We rejoice that you revealed yourself to us. Nos gozamos de que te has revelado a nosotros. Through Christ in us. A través de Jesucristo en nosotros. Our hope of glory. Es nuestra esperanza en gloria. Father, Padre, speak. Háblanos. Your servants are ready to obey. Tus siervos están listos para obedecer. Help us to hear the words that come from your heart. Ayúdanos a oír la palabra que sale de tu corazón. And give us power to rejoice to do them. Y danos el poder para gozarnos en hacer tu palabra. And we thank you. Y te damos gracias. And ask these things. Y te pedimos estas cosas. In Jesus Christ's name. En el nombre de Jesucristo. And everyone said. Y todo mundo dijo. Amen. Amen. Oh, that was a good amen. You amen. Can be seated. Un buen. Tomen su lugar, por favor. This week I had the blessing of speaking to the Bible school students. Esta semana tuve el privilegio de estar con los estudiantes de Epicentro. And when I would say, and everyone said, "What?" and I'm waiting for an amen. Cuando yo les decía y todo el mundo dijo y yo estaba esperando a ver qué contestaban. If their amen was weak, I had them stand up again. Y si su amén era muy así aguadito, les hacía que se pusieran de pie otra vez. They were tired. Es que estaban they muy needed cansados. To wake up. Es que necesitaban ponerse a despertar. Because we always told our children, porque siempre le decíamos a nuestros niños, let your amen be strong. Deja que tu amén sea fuerte. We're not praying into the air. No estamos hablándole al aire. We're praying to a God that hears our prayers. Estamos hablando a un Dios que oye nuestras oraciones. And has promised to answer. Y Él ha prometido que va a contestarnos. And amen means, y amén significa, let it be. Que así sea. So let it be. Así es que así sea. Today with us. Aquí con nosotros. Now the reason I pray, speak, Lord, your servants are ready to obey. La razón por la cual dije hace rato, habla, Señor, que tus siervos te escuchan para obedecerte. Is because of Samuel. Es debido a que Samuel, in the Old Testament, he did not yet know the voice of God. En el Antiguo Testamento, cuando estaba el joven. Aún no conocía his, la voz de Dios. His mother dedicated him to the Lord. Su mamá lo dedicó al Señor. He served in the temple. Servía en el templo. But he still didn't know the voice of God. Pero aún no conocía la voz de Dios. It's kind of like us when we're baby Christians. Y es así lo que nos pasa cuando somos bebés cristianos. We have to learn his voice. Tenemos que aprender a oír su voz. And that requires time. Y eso requiere tiempo. Samuel had lots of time. Samuel tenía mucho tiempo. His parents weren't there. Sus padres no estaban ahí. No distractions. No había distracciones. He was ready to hear God. Estaba listo para escuchar so a Dios. One night God speaks. Así es que una noche Dios le habló. Now God can choose to speak anytime he wants. Así que Dios puede escoger a la hora que sea para hablarnos. But a lot of times he'll wake us up at night. Y muchas veces nos puede despertar en la noche. And we're tired. Y muchas veces estamos dormidos y cansados. And then we have to decide. Y tenemos ahí que decidir. Do I value sleep more or God's voice more? ¿Valoro más el estar dormir más tiempo o oigo la voz de Dios? It's a fight.
Es una lucha. But I found when I wake up, pero descubro que cuando me despierto, and listen, y escucho, I'm refreshed in the morning. Estoy con un refrigerio en la mañana. So God speaks to Samuel 3 times. Así es que Dios le habla a Samuel 3 veces. And finally the high priest says, y finalmente el sumo sacerdote dice, you're not answering right. Tú no estás contestando correctamente. The next time you hear his voice, la siguiente vez que lo escuches, this is what you say. Esto es lo que tú tienes que decir. Speak, Lord. Habla, Señor. Your servant is listening. Tu siervo está escuchando. But in the original language, en el lenguaje original, in our Bibles it'll say your servant is listening. En nuestras Biblias dice tu siervo escucha. In the original language, pero en el original, it says speak, Lord. Dice habla, Señor. Your servant is ready to obey. Tu siervo está listo para obedecer. Big difference. Es una gran diferencia. The moment we are ready to obey, en el momento en que estemos listos para obedecer, and we have decided in our hearts, y que hemos decidido en nuestros corazones, unconditional surrender, incondicionalmente rendirnos, the voice of God will flow to us like a river. La voz de Dios va a fluir a nosotros como un río. The reason there's such delays, la razón por la cual hay tanto atraso, is because of the state of our own heart. Es la causa, es la condición de nuestro propio corazón. We have this tendency to hold back something. Tenemos la tendencia de quedarnos atrás, retener cosas que nos anclan. And that's usually related to fear. Y usualmente está relacionado con el temor. What if God tells me to do something? ¿Qué pasa si Dios me pide hacer algo? And I don't want to do it. Y yo no quiero hacerlo. I'm afraid to do it. Tengo miedo a hacerlo. What will happen? ¿Qué va a pasar? What will happen to me, my family? ¿Qué me va a pasar a mí y a mi familia? My children. Y a mis niños. If God speaks to us, si Dios nos habla, he is always speaking to us, siempre está hablándonos, as a father, como un padre. He loves us, nos ama. He is always in love with us, siempre está enamorado de nosotros. Jesus came to die and rise again, Cristo vino para morir y resucitar, because he wants to be with us, porque él quiere estar con nosotros. So I'm going to tell you a story this morning. Es que les voy a platicar una historia esta mañana. A true story. Una verdadera historia. Now it took me 5 days to get to this place. A mí me costó llegar aquí 5 días para five llegar aquí. 5 days. 5 días. That's a lot of traveling. Eso es mucho viajar. To speak to you. Para hablarles a ustedes. Something that God wants you to hear. Algo de lo que Dios quiere que tú escuches. So I want to ask you to do something. Es que les voy a pedir que hagan algo. Get rid of all distractions. Desháganse de las distracciones. Don't be sitting in your seat. No estén sentados en sus sillas. Thinking about what you're going to eat after church. Pensando qué voy a comer después de la reunión. Or all the activities you have. O todas las actividades que tienen pendientes. You'll miss this. Ustedes van a perderse la oportunidad. Your neighbor will get it. Su vecino va a escucharlo. And you'll just go away thinking another boring church service. Y ustedes van a salir de aquí diciendo, uy, qué aburrida estuvo la reunión. When we come to church, if we expect, si venimos a la iglesia y tenemos expectación, our Father will answer. Nuestro Padre nos va a contestar. We serve a living God. Nosotros servimos un Dios vivo. Who lives in us. Que vive en nosotros. And who actually gives us his glory. Y que realmente nos da de su gloria. Through Christ, his glory is inside of us. A través de Cristo, su gloria está dentro de nosotros. So I'm going to talk today about the glory of así God. Así es que hoy quiero hablarles de la gloria what de Dios. What it looks like. A qué se parece esa gloria. I'm going to remind us. Y quiero recordarles. About the importance. De la importancia. To remember. De recordar. Your testimony. Tu testimonio. What has God done in your life? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? We all love new seasons. A todos nos encantan las nuevas estaciones. We want to see God do new things. Queremos ver a Dios hacer cosas nuevas. But there are certain conditions that need to be met. Pero hay ciertas condiciones que debemos llegar. For those new seasons. Para aquellas nuevas estaciones. First Chronicles. Crónicas, Primera de Crónicas. Chapter 16. En el capítulo 16. Verses 7 through 12. Primera de Crónicas 16. Chapter 16, 7 to 12. Desde el versículo 7, Primera de Crónicas 16, desde el versículo 7 al 12. You want me to read it? Mm-hmm. Okay. Entonces, en aquel día, David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos.
Hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. King David is setting up his kingdom. El rey David está armando ya su reino. And the first thing he does, y lo primero que él hace, is what Israel forgot to do in the desert. Es lo que a Israel se le olvidó hacer de lo que estaba haciendo en el desierto. He stops. Él se detiene. And he says, worship team, dice, ahora sí, equipo de alabanza, this is going to be your priority always. Esta va a ser tu prioridad siempre. You will give thanks every day. Ustedes darán gracias todos los días. You will praise the name of God. Van a darle alabanza al nombre de Dios. You will testify of everything he has done. Van a dar testimonio de todo lo que él ha hecho. So that Israel never forgets. Para que Israel nunca se le olvide. What God has done for them. De lo que Dios ha hecho por ellos. To this day. Hasta este día. The giving of thanks. El dar gracias. Is so important to God. Es tan importante para Dios. That it's recorded in the book of Psalm 78. Que está registrado en el Salmo 78. Because they did not remember, debido a que no se acordaron, the works of God, los hechos que hizo Dios, couldn't bring them into the promised land. No pudieron entrar a la tierra de promesa. They could not go to their new season. No podían entrar a la nueva época. It was right at the border. Fue ahí en la frontera. They were right there. Estaban ahí en la frontera. But they did not value what God had done. Pero no le dieron valor a lo que Dios había hecho. They forgot. Se les olvidó. I spoke this message in one church. Yo hablé este mensaje en alguna iglesia. Everybody was so glad. Todo el mundo estaba feliz. They were saying, "Oh, this is such a good message." Dijeron, qué buen mensaje. Thank you so much for speaking it. Gracias por compartirnos. I come back a few months later. Y luego regresé unos meses después. And I said, "How many of you remember?" Y les dije, ¿cuántos the se acordaron? Of the last message. El título del mensaje anterior que yo les di. Nobody raised their hand. Nadie levantó la mano. Not the pastor. Ni siquiera los pastores. Nobody. Nadie. I said, okay. Okay, les dije. The title of this message. El título de este mensaje. Really remember. Sí se van a acordar de él. Really remember. Realmente acuérdate, así because se llama. We have this tendency. Porque tenemos esta tendencia. To forget. A olvidarnos. And Jesus would always remind his disciples. Y Jesús siempre les recordaba a sus discípulos. Be careful. Cuidado. How you hear. Cómo escuchas. If you listen well. Si escuchas bien. And you pay attention. Y pones atención. More will be given back to you. Más se te va a dar a ti. It's in the book of Mark, chapter 4. Está en el libro de Marco, capítulo 4. Write it down for your homework. Puedes escribirlo para tu tarea. It's called fruitful hearing. Se llama el fruto del escuchar correctamente. We can bear fruit just by listening to the word of God. Podemos dar fruto solo por escuchar bien la palabra de Dios. That's what Mary did. Eso fue lo que hizo María. And Martha didn't. Y Marta no. Martha was busy doing things to serve God. Marta estaba ocupada sirviéndole a Dios. Mary just sat. María solo se sentó. She just listened. Ella solo escuchaba. Jesus told Martha. Jesús le dijo a Marta. She chose the one thing. Ella escogió la cosa más importante. And Martha. Y Marta. He said. Le dijo. You're distracted. Estás distraída, le dijo by Jesús. By many things. Por muchos afanes. Sounds like the 21st century, doesn't it? Se parece al siglo 21, ¿verdad? We love to multitask. Nos gustan hacer muchas cosas al mismo tiempo. We just stay at our to-do list. Armamos nuestra agenda y la cargamos de actividades. And here's the thing with those lists. Y así está la lista con esos puntos a tratar. We never finish them. Nunca acabamos con ellos. We keep making more lists. Hacemos más listas y listas. And so in the day, así es que en el día, we become so busy, estamos tan ocupados, that we forget, que se nos olvida. You know what, I have this invitation from God. Sabes que yo tengo esta invitación de parte de Dios. Right here in Chronicles. Aquí en Crónicas. To seek his face.
face para buscar su rostro and his presence y su presencia always. Siempre. I have an invitation tengo una invitación to actually behold the glory of God para asombrarme ante la gloria de Dios, but not like Moses. Pero no como Moisés. Moses saw the glory of God Moisés vio la gloria outside de Dios, of himself afuera de sí mismo. In the New Testament en el Nuevo Testamento, we can say podemos decir, give me your glory. Dame tu gloria. Fill me with your glory. Edifícame con tu gloria. And he actually fills us with his glory. Y realmente él nos llena de su and gloria. The more we spend time y cuanto más tiempo invertimos in the book of con Corinthians, él, en el libro de Corintios, it says, as we continue to behold him, así dice en Corintios que en la medida que continuemos estando en su presencia, we are changed from glory to glory. Somos mudados de gloria en gloria. It's constant. Es algo constante. We become like Christ. Nos vamos convirtiendo como the Cristo. World is waiting el mundo está esperando for us a que nosotros to reflect the glory of God que reflejemos la gloria de Dios so that they can be saved. Para que el mundo crea y se salve. So our story begins así es que nuestra historia over 26, 27 years ago. Hace 27 años. We had started really hungering for the purpose of God in our life. Nosotros empezamos con una verdadera hambre para encontrarnos con el propósito de Dios. We both had good jobs. Los dos teníamos buenos trabajos. My wife was a CPA. Mi esposa era una contadora pública. It took us 10 minutes to drive to work. Nos tardábamos para ir al trabajo. I was in the powerboat and motor yacht business. Yo estaba en los negocios de los yates y de los barcos. I could take any boat out in the water I wanted to. Yo podía sacar con cualquier barco a donde yo quisiera en la bahía. We were young. Éramos jóvenes. Had a nice house. Y teníamos una casa bonita. Private lake. Teníamos un lago privado, beach, una playa. But something inside of us was saying, this is not enough. Pero algo adentro de nosotros nos decía, esto no es suficiente. And so one day the Lord told us, así es que un día el Señor nos dijo, I have a book for you. Tengo un libro para ti. Just a little book. Un librito. And it was about prayer. Era sobre la oración. Written by a missionary 250 years before. Escrito por un misionero que lo escribió hace 250 años antes. This guy had discovered something about seeking God. Este misionero había descubierto algo de lo que es buscar a Dios. And the Lord told us, y el Señor nos dijo, when you finish the book, cuando termines el libro, I will give you the direction of your life. Yo te voy a dar la dirección para tu vida. I'll tell you your future. Te diré tu futuro. I thought, wow. Yo dije, wow. One little book. Un librito. Woo, I'm finishing this week. Yo lo termino ese librito, me lo echo en esta semana. The problem was, pero el problema fue, I didn't have a life like that guy did. Pero fue que me di cuenta que yo no tenía el estilo de vida que ese misionero tenía. Giving himself to seeking the Lord. Que él se daba así buscando al Señor. Always. Siempre. Like we just read. Así como leímos you know, ahorita. We read verses like this. Sabes, leemos estas escrituras. In verse 11. En el versículo 11. Seek the Lord. Busca al Señor. Seek his strength. Busca su poder. Long to be with him. Anhela estar con él. Always. Siempre. Always means always. Cuando dice siempre, siempre. It really means that. Realmente quiere decir lo que dice. We have a tendency to change the meaning of God's word. Tenemos la tendencia de cambiar el sentido de la palabra de Dios. So every page I was reading, es que cada página que the yo estaba Holy leyendo, Spirit was convicting el Espíritu Santo me empezó a and convencer. My wife. Y a mi esposa también. One year un later, año después, we finished the book. Terminamos el libro. And we had forgotten what God had said. Y se nos olvidó de lo que Dios había dicho. We had fallen so in love with his presence. Nos habíamos caído enamorados de la presencia. And we discovered that every day. Y descubrimos que cada día. We could leave this world. Podíamos caminar en este mundo. And go into his. Y dejar este mundo y entrar a su mundo. And taste the joy of his presence. Y probar el gozo de su presencia. And we just became spoiled for his presence. Y nosotros de veras nos chiflamos con su presencia. We go to pray Saturday morning, we finish Friday night. Nosotros íbamos ahí para orar un sábado y terminamos hasta un you started on a Friday? Yeah, we finished Friday night. Terminábamos el viernes en la noche. Went to pray Saturday morning. Íbamos a alabarlo el sábado en la mañana. And God interrupts. Y Dios nos interrumpió. You know how we talk when we pray? ¿Sabes cómo hablas cuando estás orando? It behooves us. A veces nos deja así pasmados. When God speaks, cuando Dios habla, zip it.
Mejor quédate callado y escucha. Quit talking. Deja hablar. He said, él dijo, I've given you the direction you've sought. Te di la dirección que tú estabas buscando. And the desire of your heart. Y los deseos de tu corazón. He gave us a bonus. Y nos dio un extra. I didn't even know that. Yo no sabía que me dio un wow, extra. Wow, we got more. Oh, nos dio más de lo que pedimos. Just because we listened. Solo por escuchar. So a couple days later, y unos días después, our pastor comes up. Nuestro pastor vino. He says, y nos dice, how'd you like to go to Ukraine? ¿Qué les parece si se van a Ucrania? ¿No les gustaría? Ukraine never entered my mind. Y dijimos, Ucrania, yo nunca había pensado en eso. I'm from California. Yo soy de California. The beach. Allá en la playa. You know, sunshine. Hay mucho sol. Ukraine. Ucrania. Ice. Hielo. Snow. Nieve. They had a huge nuclear accident. Tuvieron un accidente nuclear. That spread into the air all over the land. Que afectó toda el territorio. So when he said Ukraine, dijeron Ucrania, the only reason I understood it was God, la única razón que yo entendí que era Dios, is because we had spent time. Es que habíamos invertido tiempo. And the Holy Spirit spoke. Y el Espíritu Santo nos habló. But by this time, pero en esta ocasión, we knew his voice. Ya podíamos entender his que era su fire, voz, su fuego, burned out every other fire, quemó todos los demás every fuegos, other desire, todos los otros deseos. We said yes, we'll go. Dijimos sí, vamos. So we didn't know, but they were interviewing a lot of people for this. Y nosotros no sabíamos, pero había muchos haciendo fila entrevistándoles para este llamado. They looked over the whole nation. Buscaron en todo el país. So we were flown to New York. Y nos volaron a Nueva York. A limousine picks us up with the chauffeur. Nos recoge una limusina con chofer. They put us in this high-rise apartment, beautiful. Nos ponen este hermoso departamento allá en uno de los pisos más altos. And we're looking at each other. Y nos veíamos uno al otro. Huh, this is missions. Y decíamos, mira las misiones, wow. Interesting. Qué interesante. And we're looking down all the buildings. We have an interview the next morning. Y estábamos ahí viendo los edificios y tuvimos una entrevista al día siguiente. Everybody really likes us. Todo el mundo nos quería. They say, okay, we'll be in touch. Bueno, después hablamos contigo, nos dijeron. A few weeks later, we get a letter. Unas semanas después, recibimos una carta. Everybody loves you. Todo el mundo los ama. Everyone thinks you guys have a calling. Todo el mundo piensa que ustedes tienen un verdadero llamado. But. Pero. We have to go with people that are trained. Pero tenemos que escoger gente que está entrenada. That have experience. Que tienen experiencia. That went to seminary. Que fueron a algún seminario. Went to mission school. Que fueron a escuelas de misiones. Been a pastor. Que han sido pastores. A director. O un directores. You haven't been any. Ustedes no han sido nada de eso. And I remembered what the Holy Spirit said. Y recordé cuando el Espíritu Santo me dijo algo. That's you. Ese eres tú. Write it down in your Bible. Escríbelo en tu Biblia. I remembered. Yo lo recordé. So I looked at that. Así es que yo vi eso. And I just hid it in my heart. Y lo guardé en mi corazón. So a few weeks later. Es que unas semanas después. They went down the list. Volvieron a revisar la lista. And one by one. Y uno a uno. Everybody backed out. Todos se empezaron a echar para atrás. Ah, my wife doesn't want to go. Oh, mi esposa no quiere ir. My husband doesn't want to go. Oh, mi esposo no quiere ir. We have poor health. Oh, tenemos mala salud. One reason after another. Una razón, una excusa detrás de otra. And they come to us. Y finalmente llegaron con nosotros. And we were last on the list. Y éramos los últimos en la lista. Now, if you look at that, you can think, "Oh, that's not so good." Dice, bueno, pues si tú ves esa, sí, esa elección, dices, pues sí, pues agarraron lo último. Last on the list. El último de la lista. But it didn't matter to us. Pero para nosotros no nos importaba. We found the direction of our life. Ahí encontramos la dirección. So we go to Ukraine. Es que nos fuimos a Ucrania. And along the way, God had healed my wife. She couldn't have children. Y en el camino, Dios sanó a mi esposa porque no podía tener hijos. Before we left, an evangelist calls her name out in church. Antes de que saliéramos para Ucrania, un evangelista llegó y estuvo predicando y nombró el nombre de mi esposa. He said, Sandy. Y dijo, Sandra, stand up. Ponte de pie. And we come up to the front. Así es que ya pasó al frente ella. He said, you're pregnant. Dijo, tú estás embarazada. We were like, really? Y dijimos, surprise, surprise. Nos quedamos de veras. So all kinds of things are happening. Y de repente empezaron a pasar muchas cosas así. He sent us with a powerful baptism in the Holy Spirit. Y nos ministró y recibimos una unción del Espíritu Santo. We wrote for 19 hours a vision.
Descubrimos una visión casi de 19 horas. He gave us two prophecies. Nos dio dos profecías. Both the vision, una visión, and the prophecies, y la profecía, have happened. Ambas and continue to happen. Han sucedido estas dos cosas y están continuamente sucediendo. For 26 and a half years. Por 26 años, he tanto showed la visión our future, y la profecía se han completado. Y nos vio el futuro. 27 years in advance. Él nos dijo a través de esta palabra 27 años. Because we made him our priority. Y Dios nos estaba hablando porque lo hicimos a él nuestra prioridad. We love to discover destiny. Nos encantó encontrar destino. We love to discover purpose. Nos encantó encontrar el propósito. But God's purpose, pero el propósito de Dios, God's heart, y el corazón de Dios, is us. Somos nosotros. He wants us. Él nos quiere a nosotros. He wants us to have him. Él quiere que nosotros lo tengamos a él. He wants at the end of our lives, él quiere que al final de nuestros días, that he is our treasure. De que él es nuestro tesoro. He is our heart's desire. Él es el deseo de nuestro corazón. That's what Abraham got. Eso es lo que Abraham recibió. Abraham was ready to leave this world. Abraham estaba listo para dejar este mundo. He could have said, "No, wait, I haven't seen my children like the stars of the sky." Él podría haber dicho, "No, me quiero ir todavía porque no he visto las estrellas de los cielos todavía como mis hijos." He said, "No, I can go." Dijo, "No. I want to be with you." Ya estoy listo para irme, no importa que no lo vea, yo quiero estar contigo. "And even in heaven, I believe you'll give me children like the stars of the sky." Y aún en el cielo, yo creo que me vas a dar una descendencia como las estrellas de los cielos. Abraham bore more fruit. Abraham dio más fruto after he died, después de muerto, than when he was alive, que cuando estaba vivo. Interesting. Muy interesante. God was his treasure. Dios era su tesoro. So we go there. Así que fuimos. We're like, everything is going our way. Así que pensábamos, todo está caminando exactamente a favor nuestro. We discovered destiny. Descubrimos el destino. Now, for some of you that are older, para ustedes que son mayores, I'm a little older too. Yo también soy mayor. Maybe not as old as everybody. Tal vez no tan viejo como otros. But I want to tell you, pero quiero decirles, don't think you've missed destiny. No pienses que has perdido el destino. Just because you're this age. Nada más porque tengas alguna edad avanzada. God will show you a new season all your life. Dios va a mostrarte una nueva estación de vida a lo largo de toda tu vida. If you believe. Si crees. It says in their old age, dice en su vejez, they will still bear fruit. Aún ahí darán fruto. And it's supposed to be the best fruit of our lives. Y debe de ser los mejores frutos de nuestras vidas. When we get older. Cuando seamos mayores. So don't count yourself out of this message. Así es que no te descalifiques con este mensaje. So we're in Ukraine. Así que estuvimos en Ucrania. My wife has a child. Mi esposa tiene una criatura, un bebé. Beautiful baby boy. Un bebé, un varón precioso. His name is Joshua. Su nombre es Joshua. His name means God is salvation. Que significa Dios es salvación. And we understood prophetically. Y entendimos proféticamente. That he also represented a new generation. Que él representaba una nueva generación. A new generation of children and youth. Una nueva generación de niños y jóvenes. That would serve God like the Joshua generation in the Bible. Que servirían a Dios en la generación como lo hizo Josué. So we're rejoicing. Así es que nos estábamos gozando. But the next day the doctors did a medical error. Pero al siguiente día los doctores cometieron un error técnico. And in 3 weeks, y en 3 semanas, we were burying him. Estábamos sepultando a nuestro hijo. And everyone said, y todos dijeron, you need to come back to the United States. Tienen que regresarse a los Estados Unidos. You've given everything you can. Ustedes ya entregaron lo que más amaban a su propio and hijo. I'll tell you, our hearts were broken. Y queremos decirles, en ese momento nuestros corazones estaban quebrantados. There was not a part inside of us that was not broken and crushed. No había algo adentro de nosotros que no haya sido fracturado. Todo estaba quebrantado. We had to nail his body in a box. Tuvimos que ponerle clavos en la caja de madera donde lo sepultamos. Like a package. Así como si fuera un paquete. The people that were hearing us cry. La gente que nos oía llorar. There were men standing around. Había unos hombres alrededor. And they were laughing. Se estaban riendo. Because of our crying. Por nuestro llorar. It was a cruel time. Era un tiempo cruel. There were no friends. No había amigos. No pastors. No había pastores. We didn't know the language. No conocíamos el idioma. And now we had to understand. Y ahora teníamos que entender. Is God still good?
¿Es Dios bueno? Is his glory still the same? ¿Su gloria es la misma? Because he describes his glory, porque él describe su gloria, as loving, como amor, gracious, gracia, kind, bondadoso, forgiving, perdonador, everything that we need, todo lo que necesitamos. And so people are telling us, go back. Y mucha gente nos decía, regrésense. Everyone except God. Solo uno nos dijo que no, y ese era Dios. He said, I'd like you to go a little farther. Y Dios nos dijo, quiero que den un paso más y sigan adentrándose. Now we followed God. Así es que empezamos a seguir a Dios. But we were sowing in tears. Pero estábamos sembrando con lágrimas. And we had received a prophecy. Y habíamos recibido una profecía. Before going to Ukraine. Antes de irnos a Ucrania. That we would sow in tears. Que íbamos a sembrar con lágrimas. But we would have precious seed. Pero que teníamos preciosa semilla. And as we sowed in tears. Y en la medida que sembrábamos con lágrimas. We would come back with a harvest. Volveríamos con una gran cosecha. So we continued. Así es que continuamos. And God started showing us orphans. Y Dios nos empezó a mostrar huérfanos. And it was hard for us to even look at children. Y era difícil para nosotros aún ver a niños. All of our friends. Todos nuestros amigos. Had their own children in their house. Tenían sus propios niños en sus propias casas. We buried our only son. Pero nosotros sepultamos nuestro único hijo. And he said. Y nos dijo. What's in your hands? ¿Qué tienes en tus manos? We said tears. Dijimos, Señor, tenemos lágrimas. You see us every day. Tú las ves todos los días, Señor. That's what we have. Esto es lo que tenemos. He said, then you take those tears. Y el Señor nos dijo, lleva esas lágrimas. And you put them into those children. Y se las vas a poner a esos niños. He said, just like you. Así como tú. They don't have anybody. Esos niños no tienen a nadie. He said, yes, they need a church. Ellos necesitan una iglesia. But what they really need, pero lo que realmente necesitan, is a mom and dad. Es un papá y una mamá. And if you'll be a mom and dad, si ustedes son papá y mamá para ellos, I will heal them. Yo los puedo sanar. I will make them whole. Yo los haré enteros. So completos. We started taking one. Two, empezamos three, a tomar a uno, dos, four, tres, cuatro. Then other people started hearing. Y otra gente empezó a escuchar. Those guys take children. Y esos dicen, esos recogen niños. And we took children to churches. Y nosotros llevábamos a los niños a las iglesias. Because we're like, Lord, where are we going to put all these guys? Y decíamos, Señor, ¿dónde vamos a meter a todos estos niños? And we asked them. Y les dijimos. Does anybody want some children? Would you take them? Les preguntábamos en la iglesia, ¿hay alguien que quiere niños? We need help. Necesitamos ayuda. And nobody. Nadie. Took any. Nadie quería ni uno. So we decided. Así que decidimos. We will take them. Nosotros los tomaremos. One day we asked God. Un día le preguntamos a Dios. Who are we? ¿Quiénes somos? In this world. En este mundo. Who have you made us to be? ¿Qué nos has hecho a nosotros para que seamos lo que somos? He said. Él dijo. You are a father to the fatherless. Eres un padre para los que no tienen padre. And a mother to the motherless. Y eres una madre para las que no tienen madre. And so we saw we had all these kids. Entonces recogimos a todos estos niños. We said, Father. Dijimos, Padre. We need a house. Necesitamos una casa. A big house. Una casa grande. And you didn't send us with any money. Y tú no nos mandaste sin dinero. And he said. Y él dijo. Every child I send. Dice, cada niño que yo te mande. I will support. Yo lo voy a apoyar. So my wife and I went aside for a time of praying. Así es que nosotros apartamos un tiempo para orar. We could have went aside and raised funds. Podríamos apartar el tiempo para ir a juntar fondos but económicos. We discovered a secret on this journey to Ukraine. Pero descubrimos un secreto en este viaje a Ucrania. And if you remind me, I'll tell you after the story. Si tú me recuerdas, yo te diré después de esta historia. Because it's powerful. Porque tiene mucho poder. We went aside. Nos fuimos apartando to just pray. Solo para orar. After a month, we came back. Después de un mes, regresamos. We saw a house. Vimos una casa. And we said, "That's it." Y dijimos, "Esta es la casa." It's big. Está grande. It's grand. Está maravillosa. And so we told our friend that was working with us. Y le dijimos a un amigo que trabajaba con nosotros. That's the house. Esa es la casa. He said, Jim. Dijo, Jim. Now listen, you're always going to have people around you that they want to encourage, but they just don't know how. Ahora, dense cuenta que siempre va a haber gente alrededor de ti que te quieren animar, pero no saben cómo animarte.
This is for you and your wife, Pastor. Esto es para ti y para tu esposa. It happens to us all. Esto nos sucede a todo mundo. He said, Jim, dijo Jim, you could have picked any house. Tú podrías haber escogido cualquier casa. Except that one. Menos esa casa. The people that own it, la gente que es dueña de esa casa, they are all spy families. Son puras familias de espías. The house is a historical monument. La casa es una casa histórica. It's on the most prestigious street in the whole region. Está en una de las principales avenidas de toda la región. He looked at me, y me dijo, and he said, y me dijo, it's impossible. Es imposible. And as soon as he said that, y cuando él dijo eso, my spirit leaped inside. Mi espíritu brincó. I said, that's it. Dije, con that's razón, the one. Esa es la casa. It's impossible. Es imposible. Yes. Sí. And he doesn't understand. Y él no entendía lo que decía. But I just came from time with God. Pero yo acababa de tener un tiempo con Dios. And so we start knocking on doors to ask them to sell. Entonces fuimos a tocar puertas a ver si nos vendían esa casa. And they start selling. Y empezaron a vender. When we needed money, God would send it. Cuando necesitábamos dinero, Dios mandaba el dinero. We didn't have the money when we knocked. No teníamos el dinero cuando tocamos la puerta. But our father did. Pero nuestro padre sí tenía el dinero. That's what we need to remember. Tenemos que acordarnos. Our father is rich. Nuestro padre es rico. Really rich. Verdaderamente rico. The word of God says that Jesus became poor. La escritura nos dice que Jesús hizo pobre. So that we could become rich. Para enriquecernos a nosotros. Now we use those riches to help others. Así es que usamos esas riquezas para ayudar a otros. We're blessed to be a blessing. Somos bendecidos para ser de bendición. So along the way, as we're doing God's will, así es que en el camino haciendo la voluntad de Dios, Satan sends some messengers. Satanás nos mandó algunos mensajeros. And they come and talk to my friend. Y empezaron a hablarle a mi amigo. And they knew his name and mine. Y conocían el nombre de él y el mío. He said, "Jim, we had some people come." Dijo, ¿sabes qué, Jim? Vinieron unas personas a vernos. They know our names. Saben nuestros nombres. He said, "It's just one group." Es solo un grupo. It's the mafia. Es la mafia. And they want to buy what we already bought. Y quieren comprar lo que nosotros ya compramos. And they'll pay us a lot of money. Y nos van a dar mucho dinero. I said, "No, you tell them this is for children." No, diles a ellos que esto es para los niños. Satan doesn't give up that easy. El Satanás no se rinde fácilmente. We need to remember that. Tenemos que acordar. So we went aside to pray more. Así es que nos hicimos a un lado para orar más. They come back a week later. Y entonces vinieron una semana después. And my friend says they're back. Y dijeron, ¿sabes qué? Volvieron los de la mafia. And this time they're offering more money for what we bought. Ahora quieren ofrecerte más dinero del cual que nosotros compramos esta propiedad. So the first thing I did. Es que lo primero que hice. What do you think it was? ¿Sabes lo que hice? Pray. Oh, he got it. Me metí a orar. He gets chocolate after this. Chocolate porque dije. Pray. Ora. I said, Father. Padre. We could make a profit. Podemos sacar un extra, un ingreso adicional. Do you really want this house? ¿Tú quieres, Padre, esta casa? And it's like he's looking at me. Y siento que me estaba viendo. Kind. Amoroso. Gentle. Así. Mi hijo. Mi hijito. Mi hijo. Mi hijo. Are you a believer? ¿Eres un creyente? Yes. Dije, claro. Then believe. Entonces cree. Oh. And you start to wonder. Y empiezas a preguntarte. In times like that. En tiempos como esos. Father. Padre. I must have missed that class. Yo creo que perdí esa clase. I don't remember when you trained me for this. Yo no me acuerdo que me hayas entrenado para esto. You keep putting me in these miracle situations. Tú me pones en estas situaciones de milagros. That's going to be impossible unless you do something. Que es imposible a menos de que tú hagas algo. And he's like, yes. Y dice el Señor, sí, claro. That's the whole point. De eso se trata. I want you to trust. Yo quiero que confíes en mí. That I'm really for you. De que yo estoy a tu favor. So I told my friend, es que le dije a mi amigo, tell them no. Diles que no. He had told me, él me había dicho, he said, you be careful in your answer. Me dijo, ten mucho cuidado con cómo les contestas. Because their tradition is to come back, porque su tradición es regresar, lock you and everybody in the house, encerrar a todos en la casa, and burn it. Y prenderle fuego. So people learn not to say no. Así es que la gente está entrenada para no decir no. I told him, tell him no, it's for children. Diles que no, que es para los niños. And we prayed.
Y oramos. And that week, y esa semana, another larger mafia group comes. Vino otro grupo más grande de otra mafia. And drives them out of town. Y los echó a esos fuera de la ciudad. And the new group. Y el grupo nuevo. Didn't know anything about the house. No sabía nada de la casa. God gives us the rest of the money to buy the house. Dios nos dio el resto del dinero para comprar la casa. We make it brand new. La hicimos, la renovamos. And God gives it to orphans. Y Dios se la dio a los huérfanos. With God, con Dios, nothing, nada, shall be impossible. Es imposible. Amen. Amen. But listen, escucha, to see those kind of things, para ver esas cosas, you got to follow God. Tienes que seguir a Dios. He loves to take us to miracle situations. Él le encanta llevarnos a situaciones milagrosas. For our good, por nuestro bien, and for the good of others, y por el bien de otros. If you had time, I would tell you the stories of the children that lived there. Si hubiera más tiempo, les diría la historia de los niños que viven ahí. In the second service, I'll talk about this more. En el segundo servicio, voy a continuar hablando de este tema. So you can get the recording. Es que pueden pedir la grabación. It's worth hearing. Vale la pena escucharlo. Because it talks about the heart of God. Porque habla del corazón de Dios. What is God like? ¿Cómo es Dios? What is He like to the lost in the world? ¿Cómo es él para los perdidos en el mundo? What does he want to reflect through our lives? ¿Qué quiere él reflejar a través de nuestras vidas? We had a choice when we went to Ukraine. Nosotros tuvimos una elección cuando fuimos a Ucrania. Because we started doing crusades. En la medida que hacíamos esas cruzadas. And thousands. Y miles. Thousands repented. Miles se arrepentían. And then God interrupts. Y luego Dios nos interrumpe. He said, "Your ministry," y me decía, "este es tu ministerio," "is to children." Es para los niños. Yeah. At the end of broken dreams. We did this all over. Esto lo hicimos por todos lados en Ucrania. When we gave altar calls, cuando y hacíamos llamadas, they just ran to corrían the front. Al frente. And the people helping us in those crusades, y la gente que nos ayudaba en esas cruzadas, were children. Eran niños. They were children. Eran niños. Because when we asked for adults to come, porque cuando le decíamos a los adultos que vinieran, they didn't come. No venían. And so God told us, es que Dios nos dijo, you anoint the children. Tú unge a los niños. They will be your helpers. Ellos serán tus ayudadores. So, God gave us a choice. Es que Dios nos dio una elección. We started taking children. Empezamos a recoger niños. And pastors told us. Y los pastores nos empezaron a decir. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? You have this great preaching ministry. Este es un ministerio que tienes tú para predicar a las multitudes. You could preach all over the Soviet Union. Tú puedes predicar en toda la Unión Soviética. To thousands a of miles. People. If we please God today, si nosotros complacemos a Dios hoy, we've pleased everyone we need to. Nosotros complaceremos a todos los que necesitamos. We worship God. Nosotros adoramos a Dios. And our worship is also our obedience. Y nuestra adoración también es obediencia. So we chose to be a father to the fatherless. Así es que escogimos ser padres para los que no tenían padre. And everything we did with children, y todo lo que hicimos con los niños, God blessed. Dios lo bendijo. And through the children, y a través de los niños, we reached thousands. Hemos alcanzado a miles. Of others. A otros. Thousands. Miles. And God shook a nation. Y Dios tocó una nación. During a revolution. Durante una revolución. And that's another story. Esa es otra historia. Powerful things. Cosas poderosas. Because we chose the one thing. Porque escogimos esa una cosa, única that was cosa, our father's heart. Que era el corazón de nuestro padre. The children we took in. Aquellos niños que nosotros recibimos, they were sold as slaves, fueron vendidos como esclavos, they were tortured, fueron torturados, they were sexually abused, fueron abusados sexualmente, they were beaten to blood, fueron golpeados hasta la sangre, they watched their siblings be tortured and killed, ellos vieron a sus hermanitos y compañeros torturados
y ser muertos. And we had pastors laughing at us. Y tuvimos por un tiempo unos pastores riéndose de nosotros. Thinking we've wasted our gift. Pensando que nosotros estábamos perdiendo nuestro don. Messing around with children. Ahí tratando de atender unos huérfanitos. I will tell you. Yo quiero decirte. We found the heart of God. Encontramos el corazón de Dios. We've never had debt. Nunca tuvimos deudas. We've always paid for everything with cash. Hemos pagado todo lo que hemos recibido. And we've been able to help. Y hemos podido ayudar. And feed. Y dar de comer. Clothe. Dar ropa. Bring the gospel. Traer el evangelio. To thousands and thousands of others. A miles y miles de otros. Through children. Que son niños. Here's the deal. Este es el asunto. When we catch the heart of God, cuando nosotros captamos el corazón de Dios, heaven is open over our lives. Se abre el cielo sobre nosotros. And it stays open. Y se mantiene abierto. And the way you keep catching that heart, y en la medida que tú sigues cautivando ese corazón, you spend time with the one that wants you in the first place. Es cuando tú pasas tiempo con Dios. Que eso es lo más importante desde he el principio. Wants you to be with him. Él quiere que tú estés con él. He actually misses us. Él realmente como que tiene nos extraña. You know, if we would stop our busy life, si detuviéramos un poco nuestra vida tan ocupada and realize y darnos and cuenta believe, y creer, he loves being él with us. Ama estar con nosotros. He becomes our treasure. Se convierte en nuestro tesoro. We'll always know where we're going. Él sabe a dónde vamos. We won't guess. No vamos a we will adivinar. Have confidence. No tenemos por qué adivinar. And we'll fulfill all God's called us to do. Tendremos confianza y cumpliremos todo lo que Dios quiere we que hagamos. We won't miss our destiny. No vamos a fallar a nuestro we destino. We don't need to be afraid of the will of no God. No tenemos que tenerle miedo a la voluntad de Dios. So I'd like you to stand. Les voy a pedir que se pongan de pie. My time is up. Acabó mi tiempo. I have a moment. Tengo un momento. To sow something. Para sembrar algo. That is precious. Que es precioso. In this story. En esta historia. Is the instruction of our Father's heart. Es la instrucción del corazón de nuestro Padre. And our Lord Jesus. Y nuestro Señor Jesucristo. And he gave it to you y se las dio a ustedes because he loves you. Porque los ama. Because you're called. Porque son llamados. And you're chosen. Y son escogidos. And that's why you're here today. Y es por eso están aquí. You heard this escucharon esto. Because the Holy Spirit brought you here. Porque el Espíritu Santo los convocó. Because it has something to say to your life. Porque tiene que decirte algo a tu propia vida. Specifically. Específicamente. You need to say, Father. Tienes que decir, Padre. Why did I hear this? ¿Por qué escuché esto? Why did I hear this today? ¿Por qué lo escuché hoy? That man, ese hombre, wasn't trained. No estaba entrenado. He never went to seminary. Nunca fue a un seminario. Or mission school. O una escuela de misiones. And you blessed him. Y lo bendijiste. I want to catch your heart. Yo quiero cautivar tu corazón. Afresh. De una manera fresca. I este want día. Your glory. Yo quiero tu gloria. Give me your glory. Dame tu gloria. Fill me with Christ. Lléname de Cristo. In every part of my being. En cada parte de mi necesidad. I want to reflect you in this world. Yo quiero reflejarte en este mundo. And I want to reflect you in this house. Y quiero reflejarte en esta casa. If there's somebody you want me to minister to. Si tú quieres que yo ministre a alguien. Show me who it is. Muéstrame quién es. Before I leave. Antes de que yo me vaya. Help me to guard and protect. Ayúdame a guardar y proteger. What you just put in me. Lo que tú has puesto en mi corazón. That I don't lose it. Que no lo pierda. Make me a fruitful hearer. Hazme una persona que dé fruto al escucharte. Heavenly Father, Señor Padre, Lord Jesus, Señor Jesús, we are in love with you. Estamos enamorados de ti. Because you are in love with us. Porque tú estás enamorado de nosotros. We thank you. Te damos gracias. That you're always God. De que tú siempre eres Dios. And we're always your children. Y que siempre somos tus hijos. Father, Padre, fill us with your glory. Llénanos de tu gloria.
Fill us with your spirit. Llénanos de tu espíritu. And the joy of your presence. Y el gozo de tu presencia. Capture our hearts again. Captura nuestros corazones una vez más. Help us today. Ayúdanos hoy. To guard what we receive. A guardar lo que hemos recibido. And reflect it to others. Y reflejarlo a otros. Make us rivers of living water. Ayúdanos a ser ríos de vida. Bless this house. Bendice esta casa. With your love. Con tu amor. In us. En nosotros. And through us. Y a través de Bless nosotros. The pastors. Bendice a los pastores. With joy. Con gozo. Because they see us. Porque nos ven. Obeying the word of obedeciendo God. La voz de Dios. Bless this house. Bendice esta casa. And bring prosperity. Y trae prosperidad. Open the heavens. Abre los cielos. And pour out your resources. Y derrama tu provisión. Enable us to do the things you put in our hearts. Habilítanos para hacer las cosas que tú has puesto en nuestros corazones. With new enthusiasm. Con nuevo entusiasmo. And fresh joy. Y un gozo fresco. From your presence. Con tu presencia. Give us power. Danos poder. To seek you always. Para buscarte siempre, Señor. We worship you. Te adoramos, Señor. We worship Te adoramos, Señor. We bless you. Te bendecimos. And we bless the name y bendecimos of Jesus Christ, el nombre de Jesucristo, our Lord, nuestro Señor, our Savior, nuestro Salvador, forever por siempre and ever. Y siempre. And all the saints of God y todos los santos de Dios said, dijeron, Amen. 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 Thank you. Amen. Thank you. Thank you, Jim. No hay más que agregar, no hay más que decir, más que recibir y rumiar lo que Dios nos dijo. Y que produzca fruto, dice ahí, lo dijo varias veces, el fruto de saber escuchar. Esto, saber escuchar, produce fruto. Y sí lo creo que Dios va a hacer algo. Algunos de ustedes, yo sé que Dios de alguna forma está removiendo la rutina y está reenfocando tu vida a algo más, más sublime, la gloria de Dios y estar donde está el corazón de Dios. Hay mucha gente que está allá afuera y el corazón de Dios está por ellos y nos quiere decir, aquí están, ven por ellos. Amén. Amén. Gracias, Jim. Thank you very much. Bueno, vamos a orar ahorita. Déjame nomás terminar con una bendición sobre sus vidas. Padre, te doy gracias por lo que has venido a traer a nuestra casa. Pan fresco, revelación celestial, tu corazón. Han tocado nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Que vengan visiones de los cielos y los cumplimientos de los tiempos a los llamados tuyos. En el nombre de Jesús, Padre. Que el amor del Dios Todopoderoso y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión íntima con el Espíritu Santo esté con cada uno y retengamos la palabra y que arda en nuestros corazones la visión y la pasión por obedecerte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.